Muy buenas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter, aquí en pleno confinamiento, en plena, ya sabéis, retiro en nuestra casa por el tema de la cuarentena del coronavirus. Y ya sabéis, no hay que estar en casita para evitar ¿cómo decirlo? Infectarnos nosotros. Y lo más importante, evitar también infectar a los demás, ¿no? Así que, bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis llevando esta confinación? Yo estoy aquí y en mi casa, evidentemente, en mi PC, en mi cuarto. Ya sabéis que tengo 4 PCs y un Mac Mini. Porque mucha gente me pregunta cuando ve alguna captura de alguna distro distinta a la que uso. ¿Ya ha abandonado Linux Mint? No, es que tengo 4. Tengo 2 torres y tengo un portátil y tengo el Slimbook One, ¿no? Este concretamente es la vieja torre Lenovo que todavía da servicio. La compré hace ya muchos años en el Carrefour. Una Lenovo H520S. Y aquí lo tenéis, ¿no? Y bueno, es un equipo sencillito que tiene un Intel i5-3330. Una gráfica integrada, creo que es la Intel HD 4000, si no me equivoco, y 8 GB de RAM que le puse, ¿no?, con el tiempo, pero da muy bien servicio todavía. Y bueno, aquí me tenéis en Anarchy. Bueno, estoy en Arch, pero realmente es una instalación hecha desde Anarchy. El caso es que bueno, Anarchy con el escritorio XFCE, como estáis viendo. Este va a ser un vídeo reflexión. Un vídeo donde voy a recordar y un vídeo donde voy a repensar si sigo, si no sigo, si me quedo, si no me quedo. Antes de nada, dar los créditos correspondientes a la música, ¿no? Podéis entrar aquí al canal Film Music, Royalty Free Music, ¿no? Ya sabéis, esta es la música que yo siempre uso últimamente. Podéis encontrarla aquí en el portal filmmusic.io. Y bueno, aquí tenéis una larga, os podéis registrar inclusive si queréis subir música, etcétera, y podéis usar música para vuestros proyectos, si, o pagando evidentemente, o dando créditos si se usa de manera gratuita, dando créditos a los autores, ¿no? Yo luego dejaré en la caja de descripción del vídeo, dejaré los enlaces correspondientes. Bueno, decía, hace sobre todo estos días que he visto muchas capturas por la red, muchas capturas de Genome 336. Yo he sido genomero toda mi vida, aunque bueno, también he tenido Plasma años, he tenido Cinnamon, he tenido XFC, he tenido Mate, Genome 2. Pero sí soy GTKero, eso sí es cierto, pero que he usado muchos años Genome, tanto Genome 2. Tengo miles de tutoriales de Genome 2 como de Genome 3, cuando ya se cambiaron a la cel, actual cel que conocemos de Genome 3. Y bueno, solo hay que darle una mirada, por ejemplo, a mi canal de YouTube, al cual os convido que os suscribáis. Y bueno, si ponemos aquí Genome en el buscador de mi canal, fijaros cuánta cosa hay por aquí, ¿no? Mis extensiones para Genome Cell 9, la imprescindible de Vector Genome, temas GTK para Genome, marzo 2018, un vistazo a Core Hora 22 Genome. Este es de hace 4 años el vídeo, madre mía. Ay, perdón. Bueno, aquí tengo también un audios y bueno, Zorin 15, Anarchy Linux Genome. Comparte de Antargos, es decir, esto fue hace un año. Bueno, si seguimos buscando, tengo un vídeo sobre Genome y yo divagando. Fijaros, esto fue hace 3 años y ahora pues vuelvo a divagar, ¿no? Creo, no me acuerdo muy bien de lo que contaba aquí en este hace 3 años, pero seguramente estaría despotricando contra Genome por el tema de el tema de que, bueno, de que no podemos tener los iconos en el SysTray, ¿no? Los iconos de aplicaciones que tenemos corriendo en segundo plano, no lo podemos tener ahí en el SysTray. Seguramente estaría despotricando sobre ellos. Apricity, me acuerdo de Apricity, madre mía, la tuve Apricity. Ahora tengo Anarchy, que es más o menos similar, ¿no? Es un instalador para Arch, ¿no?
Y bueno, pues podemos ver mucho más. No voy a seguir porque, bueno, hay una historia al inmenso. Lo mismo en mi blog, ¿no? Si en mi blog en la opción buscar ponéis Genome, os sale mucha coincidencia, evidentemente, según hayas publicado y hayas etiquetado correctamente tanto las categorías como etiquetas, pues te van a salir muchos, muchos posts sobre Genome. Es decir, que no soy nuevo en Genome, pero sí he de confesaros, aquí tenéis más cosas de Genome, ¿no? Sí debo de confesaros que no he probado todavía Genome 3.36. Me dicen, me comentan, me rumorean que va muy bien, que sigue consumiendo un poquito más memoria, ¿no?, que otros entornos como Plasma, por ejemplo, que ahora mismo Plasma en el tema optimización de recursos SLRAI, que actualmente pues a mí no me importa, ¿no?, porque salvando este equipo que tiene 8 GB de RAM y como veis va sobrado suficientemente para mover Genome o para mover cualquier otro escritorio, ¿no?, pero salvando este equipo que tiene 8 GB, todos los demás tienen 16 GB, ¿no? Entonces, ¿qué es que Genome inicia con 600 MB? Que si Genome inicia con 800 MB de RAM en vacío, que si Genome... Ojo, también hay que contar los procesos en segundo plano que estén consumiendo tu distro, ¿no? No solamente Genome, pero bueno, que inicie con 600, con 800 MB, aunque inicie con un giga, como en el caso de Ubuntu, ¿no? Prácticamente, no sé la última versión, pero antaño iniciaba con un giga. Y a mí qué más me da, si tengo 16 gigas, ¿no? Es decir, que la RAM está para usarla. Lo que no puede ser es que yo tenga 16 gigas y ahora quiero consumir solamente 500 megas de RAM. Y entonces los otros 15 gigas con 500, ¿para qué están? ¿Eh? Para ahí, para... Nos hemos gastado un dinero en comprarnos RAM y ahora está ahí que no se usa. La RAM, al igual que el papel higiénico, está para usarlo. No te puedes ahora comprar en esta crisis sanitaria un camión de papel higiénico para luego no usarlo, ¿no? Está para usarla, la RAM, igual que el papel higiénico. Bueno, fuera de esta pequeña broma. Que bueno, que entonces, ya sabéis, ya conocéis, vamos a minimizar un poquito por aquí. Ya sabéis, yo supongo que toda la gente que visita mi canal conoce de sobra Genome, toda la gente que visita mi canal conoce de sobra XFCE, y toda la gente que visita mi canal conoce de sobra Cinnamon, conoce de sobra Plasma, conoce de sobra Mate. Pues bueno, aquí tenéis, bueno, los proyectos, ¿no? XFCE, feillo, es feillo de fábrica, pero fijaros en mi Anarchy qué bonito está, ¿no? Por ejemplo, Ubuntu, por ejemplo, Linux Mint, es decir, que esto es algo que se puede remediar en cuestión de minutos. Y Genome, pues bueno, Genome pues también puede ser algo feillo de fábrica, sobre todo con el tema AdGuaita, que poco a poco lo van mejorando y van que se vea mejor, pero está pensado, es un tema que está pensado para que combine perfectamente con todas las aplicaciones, no simplemente buscando el aspecto visual, ¿no?, sino que se integre, cuando esto lo hacen así los desarrolladores, es para que se integre totalmente en las aplicaciones, que cuando tú abras una aplicación no haya trozos que no estén bien dibujadas, bien integradas con el tema, que fallen, cuando tú la abras como, por ejemplo, como superusuario, que no pasen estas cosas, ¿no?, que todo tiene su explicación. Pues nada más, por cierto, antes que se me olvide, permitidme que os diga, un OMG Ubuntu, lo he visto en esta página, Ubuntu, nunca me acuerdo de cabeza, mira que la visito todos los días, omgubuntu.co.uk, pues bueno, hace poco el tema de, el tema, Aguay, te voy a decir, madre mía, el tema ARC que yo uso hace muchísimos años, pues el autor original no lo podía mantener y estaba buscando mantenedores para que sigan el desarrollo. Hizo un llamamiento, este blog se hizo eco del llamamiento y lo publicó. Pues ya ha encontrado a alguien para que continúe el desarrollo del tema ARC, ¿no?, que no falle, como decía antes, en la integración con las aplicaciones, con el sistema, etc. Aquí veis la noticia. También lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿no? Pues que el tema ARC-GTK que estáis viendo ahora mismo, que estoy usando en mi Anarchy XFC, pues tiene mantenedor, ¿no? Y aquí veis el fork en GitHub, que lo están llevando para adelante. Fijaros qué maravilla y qué auténtica belleza,
Por ahí comentaban que, bueno, que no sé qué, que si para el último genoma tras 36 había algunas cositas que no iban bien. Pues bueno, este tema hay que darle continuidad para que, bueno, para que funcione la última versión de Genome, la última versión de GTK, ¿no? Pues etcétera, etcétera. Por aquí dicen que para Arch, si usamos Arch, NextGen, hay una versión disponible que se llama NextGen en AUR, no la he buscado, será cuestión de buscarla. Bueno, fuera de esto, pues bueno, estos días vengo pensando, vamos a poner esto que se vea, que se vea algo en la pantalla, ¿no? Estos días estaba yo pensando, ya que mucha gente, he visto muchas capturas en Twitter, sobre todo de gente con genometras 36. Y estos días he estado pensando si ponerlo. Porque aquí en Arch, por ejemplo, en Arch, si queréis Arch de forma fácil, os recomiendo, por ejemplo, Anarchy, ¿no? Que es la que yo estoy usando. Inclusive Anarchy la podéis instalar con Genome, con Plasma, con XFCE, con Cinnamon, con algunas configuraciones que ellos ya os dan predeterminadas, ¿no? Pero bueno, estos días he estado pensando si poner Genome. Porque puse Arch, porque puse, perdón, XFCE, pues por la comodidad. XFCE es un entorno que yo he estado usando de manera intermitente, es decir, no lo he tenido mucho, mucho, mucho tiempo seguido, exceptuando con Manjaro, cuando yo era manjarero, a tope con la COPE, sí estuve mucho tiempo seguido con Manjaro, con XFCE, perdón, con la Manjaro XFCE, que para mí es la, o fue, o ha sido la mejor Manjaro, porque era, ha sido, y supongo que todavía es, ¿no? Es su escritorio principal, aunque ahora también Plasma y Genome creo que son también escritorios oficiales en Manjaro. Pero bueno, para mí una cosa muy importante es tener los iconos de las aplicaciones que están corriendo en segundo plano, tenerlos en el SysTray, como estáis viendo por aquí abajo, ¿no? El icono de Simple Screen Recorder, el icono de Carla, de Cadence y todos los demás, ¿no? Yo no puedo vivir sin mis iconos en segundo plano. Que una aplicación esté corriendo en segundo plano, que tú la estás escuchando, por ejemplo, un reproductor de música, pero no tienes el icono pertinente aquí en la bandeja del sistema, algo que pasa en todos los escritorios. Y en Windows, si me apuras, y en MacOS también, no tener ese icono para controlar esa aplicación, para abrirlo cuando tú quieras, eso a mí me desespera. Y en Genome todavía no. En Genome lo quitaron cuando dieron el salto al 3. Ahora se puede poner con extensiones, la extensión Topicon Plus. Yo ya no sé si existe, hace muchísimo tiempo que no entro a la web de Genome, es la extensión, porque hace mucho tiempo que no tengo Genome. Y aparte de eso, bueno, lo demás, las herramientas propias que trae el escritorio Genome, pues son buenas, ¿no? Eso no hay que negarlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que me encuentro muy cómodo aquí en XFCE, ¿no? Me encuentro muy cómodo en XFCE. Aquí en Arch, en Arch, en Anarchy, te aseguras de siempre estar la última, ¿no? Y bueno, pues la interacción con el escritorio XFCE es muy sencilla. Es muy, digamos, muy. Por ejemplo, vamos a entrar aquí al panel de configuración de XFCE. Evidentemente, no es como el escritorio Genome. No hay tantas categorías como, por ejemplo, en Plasma o como, por ejemplo, en Mate. Pero bueno, vemos que hay lo básico y un poquito más y bueno, y luego independientemente cada distro aquí pone algún módulo por su cuenta, ¿no? Pues fijaros, tenemos en la categoría personal pues todo, ¿no? Ajustes de ventana, del gestor de ventana, apariencia de notificaciones, aplicaciones preferidas, área de trabajo, escritorio, etcétera. En hardware tenemos SIS, quizás sí se eche de menos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema hardware, esto no es JAS, ¿eh? De OpenSUSE. Pero bueno, ya os digo que algunas distros, como Manjaro, por ejemplo, sí ponen algunos módulos extras, ¿no? Para cambiar de kernel, para idiomas, etc. Yo estoy en Anarchy, que te deja un XFCE vanilla, ¿no? Mayormente lo que sería de fábrica, exceptuando el tema, si tú eliges el XFCE personalizado, ¿no? Y bueno, pues aquí en hardware tenemos, pues, para configurar lo básico, ¿no? Pantalla, color, ratón y panel, teclado, administración de energía en sistema. Tenemos también, pues bueno, añadir y quitar software, la configuración GTK de la IGDM, sesión inicio, etcétera, ¿no?
Sí es cierto que en genoma está más completo. En genoma, sobre todo en el último genoma, sí está más completo, ¿no? Para controlar prácticamente de una manera más completa, por así decirlo, el hardware, ¿no? Pero con esto pienso que se puede pasar. También, evidentemente, no es... Es decir, no quiero tampoco hacer comparaciones, ¿no? Porque las comparaciones serían absurdas en este caso. Es decir, cada escritorio está enfocado a lo que está enfocado y cada escritorio hace lo que hace. Y cada escritorio tiene su forma de trabajar. No le vamos a pedir a XFC que se comporte como Plasma en este sentido, ni que se comporte como Genoma, ni se comporte como Mate. ¿Por qué? Porque este escritorio está hecho para esto y está enfocado para esto. Sí es cierto que, por ejemplo, XFC u otros escritorios van añadiendo cositas de otros escritorios, ¿no? Ahora, por ejemplo, XFC en la próxima versión quiere añadir el CSS, la decoración de ventanas, ¿no? Como tiene Genoma, ¿no? Y bueno, pues entonces, aparte de eso, fuera de eso, si nos vamos, por ejemplo, al uso normal de manejo del escritorio XFC, seguimos, por ejemplo, si seguimos pulsando con el clic derecho del ratón sobre el escritorio, tenemos el típico menú en cascada que yo tanto añoré en su día, que yo tanto sigo, me sigue saltando una lagrimita cada vez que lo veo. Bueno, tenemos acceso aquí a todo. Es que esto me recuerda un poco al menú de OpenBOSS cuando yo usaba Crunch Bands, ¿no? Que ahora que la he recordado me han dado ganas de volver a instalarla, ¿no? Aquí tenemos, pues bueno, el típico menú en cascada, pues con acceso a la configuración, accesorios, desarrollo, educación, gráficos, internet, multimedia, oficina y sistema, ¿no? Es decir, si tú quieres acceder a las aplicaciones de esta manera, puedes hacerlo perfectamente, ¿no? En cualquier XFC, porque viene lo que hace en el escritorio en sí de serie. Si quieres Arch y quieres XFC y no quieres montarlo de cero porque, bueno, tengas tiempo, porque sea más cómodo, lo que sea, pues puedes tirar de Anarchy, ¿no? Perfectamente. Puedes tirar de Manjaro también, si te gusta Manjaro, en su versión, evidentemente, XFC. Puedes tirar de Linux Mint, XFC, Ubuntu, etcétera, ¿no? De Voyager o de MX Linux, que lleva mucho tiempo en el puesto número uno de DistroWatch. Pero aquí el tema es Genome. Si yo pruebo Genome, me cambio Genome y sigo en XFC, porque esa es una duda que tengo yo ahora mismo. Yo ahora mismo estoy muy cómodo. Veis el menú de Whisker, el menú de inicio Whisker, menú de aplicaciones, que bueno, que aquí se pueden, a la izquierda puedes tener tu barra de favoritos. A mí me encanta, a pesar de tener el menú este en cascada, en el clic derecho aquí en el escritorio, suelo tirar mayormente de este ya porque me he acostumbrado, ¿no? Al menú Whisker. Y bueno, aquí a la izquierda podemos poner nuestros favoritos, que es muy sencillo, cualquier aplicación, pues bueno, le dices tú, no sé, oficina, clic derecho, añadir a favoritos, ¿no? Esta, por ejemplo, que esa ya estaba añadida. Vamos a ver otra. Esta, por ejemplo, ¿no? Añadir a las favoritas. Si viene aquí, ¿no? Entonces ya la ponemos donde queramos, ¿no? Pues eso. Yo me he acostumbrado ya a esto. Tenemos aquí el buscador. Tenemos aquí el acceso para lo que sería las herramientas de XFC. Y tenemos la opción del botoncito. Y luego, pues bueno, lo tenemos todo por categorías, ¿no? Accesorios, configuración, desarrollo, educación, gráficos, internet, multimedia, oficina y sistema. Todo nos va saliendo a la izquierda. ¿Se puede poner otro tipo de menú? Sí, se puede poner otro tipo de menú. Puedes usar el tipo de menú en cascada, ¿no? Que he enseñado antes. En Genome tenemos, pues bueno, como hemos visto antes en mis vídeos, por ejemplo, el tipo este de aplicaciones, así como si fuera estilo MacOS, ¿no? El no me acuerdo ahora cómo se llama MacOS. O podemos tirar de ¿cómo se llama? De alguna extensión que nos dejan las aplicaciones de manera distinta. Hay varias extensiones para poner el menú de Genome de diferente manera. Luego, yo es que claro, yo no quiero hacer una comparación de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, no voy a comparar Nautilus con Tunar, ¿no? A mí Tunar me encanta, el gestor de archivos Tunar, que por sí es bastante completo, ¿no? Pero bueno, que yo quiero decir que no es mi intención comparar ni rendimiento, ni comparar
aplicaciones en sí de cada escritorio. Por ejemplo, Genome tiene las suyas, muy, muy bonita, XFC las suyas, Plasma tiene un montón, en ese sentido creo que es el ganador. Pero, es decir, el tema es la comodidad, el tema es cómo te sientas, el tema es si de verdad yo que estoy bien en XFC me merece la pena, sabiendo que me gusta, pero aún así, sabiendo que me gusta Genome, me merece la pena volver a Genome, ¿no? Y lo tengo a tiro determinado prácticamente, ¿no? Yo ahora me encuentro muy bien en XFC, muy tranquilo, en el resto de equipos tengo Cinnamon con Linux Mint y bueno, en este tengo esta distro. Entonces, estoy pensando si realmente, si vas a dar ese saltito a Genome por probar el Trust 36, ¿no? Porque no lo he probado todavía, ¿no? Y en Arch es relativamente fácil, ¿no? Simplemente abrir una terminal, por ejemplo, y poner, creo que era, porque hace ya tiempo que no lo hago, sudo pacman-s genome cell, me parece, ojo, no recuerdo así de cabeza, tendría que hacer una búsqueda en Google, yo también busco en Google, y genome extra. Me parece que es esto, que con esto te instala todo Genome a tutiplén, es decir, a full. Me parece que es esto. Puedes hacer una instalación mínima, no sé si Genome Core, ahora mismo no recuerdo. Una instalación mínima y luego pues ir tú instalando aquello que quieras simplemente o aquello que necesites. Ya os digo, tendría que buscar, no sé exactamente ahora mismo la opción de más correcta. O simplemente puedo tirar del gestor de paquetes Pamac de Manjaro, una GUI, una interfaz gráfica para Pacman, pues aquí en el buscador, ¿no? Pongo Genome, y fijaros, ¿no? Fijaros, me sale instalado los pequeños componentes que aún siendo XFC necesita tener instalados, y bueno, y luego fijaros la cantidad de el calculator, el calendario, etcétera, ¿no? Todo lo que sería todo el Genome, simplemente marcando instalar, instalaría el escritorio Genome en Arch, pues en un minuto o menos, porque yo tengo buena conexión a internet, ¿no? Entonces ahí está mi duda, ¿no? Que esta mañana también otro compañero por Twitter me ha enseñado Genome, me ha puesto los dientes largos. Hace otro me dijo ayer, hombre, con lo que tú has ido en Genome y no vuelves a él, etcétera, etcétera. Y ahora está más optimizado esta versión 3.36, etcétera, ¿no? Me dan ganas, de verdad, me dan ganas de darle a instalar, ¿no? Me dan ganas en Pamac de darle a instalar. Y me dan ganas de aquí, por ejemplo, en la terminal de sudo pacman, tal cual genome extra, dale a intro, ¿no? Y nada, en 30 segundos tendría ya genome instalado. Me daban ganas. Y de hecho, el año pasado, creo recordar, tenía en Anarchy genome, Cinnamon, XFC y Mate. Creo que los cuatro en la misma distro. Luego, al iniciar sesión en el gestor de sesiones de la IGDM, pues tenía la opción de elegir con cuál arrancarnos, y con Genome, si con Mate, si con XFC o con Cinnamon. Y aquí tengo esto. Me daban ganas. Voy a hacer un intro, ¿no? Le voy a dar a intro por ver. Me estoy sujetando aquí ahora mismo con vosotros en el vídeo. Me estoy sujetando. Y si yo le doy a un intro, me dice que... ahí está. Vamos a ver, Z correcto. Genome, todo Genome. Esto es cosa de ZSH. Yo me gusta más Bash. Pero como Anarchy trae ZSH, pues bueno, te hace estas preguntas cuando pones eso. En mi blog samarejoquis.com tengo un tuto de cómo cambiar a ZSH a Bash, pero bueno, ahora voy a dejar Bash y ya está. Yo creo que aquí hay que darle a la A, ¿no? Para decir al, no sé exactamente, yo creo que sí, o la yes o la Y. Si le doy a la A, ¿qué pasa? Ah, es abortar. Bueno, vamos a le doy a la yes, a ver qué pasa. Uy, ojo, me pide mi contraseña. Vamos a ver.
Ay, no. A ver, tensia, genome. Claro, está el genome sobra un momentito. Vamos a quitar el genome. Vamos a quitar la palabra genome. Ok, un momentito. Ah, que he puesto un punto delante, que me he equivocado. Escribiendo no me he dado cuenta y he puesto punto genome. Uno que ya está torpe. Claro, como llevamos 7 días encerrados en nuestras casas, pues ya uno no está como está. Ahí está. Le he dicho sudo pacman ese genome salis genome extra, esta vez no ha puesto genome. Y me dice que, bueno, todo esto hay que instalar, ¿no? Y me dice que fijaros cuántos paquetes, ¿no? Y del repositorio extra de Arch y del repositorio community, fijaros, otros tantos, ¿no? Le voy a decir que no porque. Ay, me estoy. No sé. Voy a cerrar, vaya que le dé. Quiero, pero no. Es decir, no sé. Si instalo genome en estos mismos momentos, ¿cuánto me duraría? ¿Estaría nuevamente cómodo en genome? ¿Tendría que tirar nuevamente de extensiones para cosas básicas? Por otro lado, pues por otro lado, me he equivocado. Vamos a ver, es que no sé escribir la terminal y hablar al mismo tiempo. Madre mía. Es que pongo ne y me falta la O. Vamos a ver. Neofit. Ahora. Que no sé escribir. Como no mire al teclado, no sé escribir si mira al teclado. Que decía que por un lado tengo muchas ganas de tener nuevamente genome y lo tengo a golpe de clic, ¿has visto? Nada. Pero luego pienso, es que estoy muy bien aquí en XFCE. Y luego a lo mejor tendría que estirar de extensiones y todo el tema. Y creo que me voy a sujetar. Sintiéndolo mucho por el genome, creo que me voy a sujetar. Y sí, creo que me voy a sujetar. Estoy aguantando. Pero bueno, aquí ya cada cual son gustos personales, ¿no? Que le gusta Genome, está muy contento con mi amigo Juanjo Salvador. Hay quien le gusta XFCE, está muy contento, que le gusta Plasma, está súper contento, hay quien le gusta Mate, hay quien le gusta Cinnamon. Y entonces, pues no sé, es que no se pueden tener todo a la vez, madre mía, es que nos gustan todos al final, ¿no? Y queremos todo a la vez. Bueno, o una mayoría de usuarios nos gustan todos y no podamos todo a la vez. Yo envidio a la gente que hace un solo escritorio. A la gente que es fiel a un solo escritorio y a una sola distro, eso es una maravilla, eso es una auténtica maravilla. No sé cómo la cabeza, ahora pongo esta, ahora pongo lo otro, ahora cambio de escritorio, no sé cuándo. Y están a una auténtica maravilla. Yo creo que me voy a sujetar. ¿Qué pensáis? ¿Pongo genome? ¿Qué pensáis? ¿Pongo genome? ¿O me sujeto aquí en XFCE? Yo creo que me voy a sujetar en XFCE porque se está muy contento, se está muy cómodo aquí en XFCE. Pues, por cierto, vengo notando en mi Linux Mint. Cinnamon en la 19.3 vengo notando que Firefox va a veces cuando lleva mucho rato usándose, cuando estás mucho rato usando Firefox, noto como que se queda como pillado, ¿no? Que se queda incluso la distro te la pone un poquito tontita, ¿no? No sé si será de Firefox o será de Linux Mint. Me pasa en mi PC principal, en mi PC grande, tengo que mirar en el portátil, que también tengo Linux Mint. Y tengo que mirar en el Slimbook a ver si pasa ahí también. Pero en el PC grande me pasa, ¿no? Cuando llevo ya muchos, muchos, muchos minutos trabajando en Firefox, se me queda como congelado, ¿no? Sobre todo si estás reproduciendo vídeo, ¿no? O audio, ¿no? Pues nada más. Estas son mis reflexiones. Digo, tengo ganas de poner Genome, pero me quiero sujetar. Voy a hacer un vídeo. A ver si me aclaro en el vídeo. Y por el momento me he aclarado. Pues eso, simplemente aguantando las ganas y quedándome aquí con Anarchy Linux, que es Arch, Anarchy con XFCE, con el XFCE que ellos te ponen por defecto, ¿no? Cuando eliges la opción de escritorios ya predeterminados, eliges XFCE, pues te viene de esta manera. Yo le he cambiado simplemente el fondo de pantalla. Y los iconos, ¿no? Que en vez de los Numix, pues le he puesto los ¿cómo se llama? Los papiros, ¿no? Que simplemente los podéis tener aquí, ¿no? Papyrus.
Ahí está, papyrus-icon-tm. Se instala así y ya está. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Esto ha sido un vídeo pensativo, Genome, VS, XFC, dos grandes escritorios GTK. Y que bueno, que tenemos al alcance de cualquier distro, al alcance de nuestra mano para usar cuando queramos y como queramos. Muchas gracias por seguir otro día ahí detrás, viendo los vídeos. Y nos encontramos en uno nuevo. Buen fin de semana. Encerrados, eso sí, en casita. Buen fin de semana. ¡Ay, por fin es viernes! ¡Wow, wow, wow! Fin de en casita. Ojo, cuidado. Feliz fin de semana en casita. Y bueno, nos estaríamos viendo en otro vídeo, escuchando en otro audio, mis podcasts. Y leyendo, por supuesto, en salmorejogeek.com. Chao.